Buenas, señores, damas y caballeros, niños y niñas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos un nuevo capítulo de La Moral Deportiva, transitando la 15ª temporada en forma interrumpida en la televisión rosarina. Aquí estamos, aquí nos quedamos, desde el Complejo del Parque. Voy a presentarle ya mismo a mi co-conductora, Araceli Torrado. Hola a todos. ¿Todo bien? Acá estoy, contenta de estar en este día hermoso. Hermoso, espectacular programa también el que tenemos para el día de hoy. Pero antes de comenzar con todo lo preparado, tenemos que decirles que para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen saumier. Eso ya lo sabés. La compañía, eso sí, la compañía, buscala vos, el mejor precio, la mejor atención. Y ahora atienden sábados por la tarde. Estoy hablando de Descanso Pleno, por supuesto. El lugar, Descanso Pleno es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso Pleno es el lugar con que usted sueña. Cuando Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. Vamos a arrancar con la primera nota en la Moral Deportiva. Sí. Yo quiero penales. ¿Más penales? Sí, yo quiero que presentes penales hoy. ¿Más penales insólitos? Sí. ¿Te gusta ese bloque? Gusta, sí. Perfecto. Sí, son graciosos, son divertidos, son para tomar algo. Sí, mirá. Sí, para ver los nervios de los jugadores. Está bueno. Te voy a decir una cosa. Sí. Tengo penales insólitos. Vamos. La primera nota de la Moral Deportiva. Penales insólitos. A veces la parte divertida no ocurre antes o incluso durante la tanda de penales, sino inmediatamente después. Como por ejemplo en este caso, el jugador envió el balón exactamente a la portería del adversario y corrió alegremente a abrazar a sus camaradas. Probablemente hayas visto esto un millón de veces, pero en esta ocasión, el tipo estaba tan feliz que no pudo detenerse a tiempo y no recibió el abrazo de su compañero. El jugador vio a su compañero de equipo, pero siguió corriendo, y como resultado tenemos una de las caídas deportivas más divertidas de la historia. Quizás el segundo jugador estaba tratando de volar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Thompson y Williams, el mejor precio y calidad de ambos. Saco Sport, camisas para tu graduación, casamientos y eventos. Ambos entallados y modernos, marcas líderes como Rocha, Dior y Polo. Servicio de sastrería sin cargo. Thompson y Williams, peatonal San Martín 932, Rosario. Nuestra página www.indumentaria.com. Segunda nota en La Moral Deportiva, ahora vamos a presentar un bloque nuevo. Tengo un noticiero insólito en La Moral Deportiva. ¿Sí? Sí, que tiene que ver con el fútbol. ¿Insólito como los penales? Es insólito también. Bueno. Porque la verdad es que, no sé, a mí me parece que esto no se vio en ningún lado. Porque nada, siempre decimos, nada de lo que pasa acá se vive en ningún lado. Siempre decimos que tratamos de mostrarle la otra cara del fútbol, por supuesto. Por eso... Esto es La Moral Deportiva, noticiero insólito. ¿Lo compartimos? Lo compartimos. Adelante. En una definición realmente extraordinaria, vemos a este ignoto jugador definiendo de una manera increíble, y podríamos titularlo así, de esta forma. Ni Messi te define así, papá. En esta jugada que puede sonar como espectacular, si la vemos detenidamente, menos mal que... El jugador fue a la pelota, si no era amarilla. ¿No les parece a ustedes?
Al jugador contrario le dijeron: al gordito, lo pasas fácil, encaralo. Lo encaró. ¡Ay! Me duele esta. Le dejó la rodilla totalmente destrozada. Creo que a este jugador, ¡ay!, se le fue un poquito la pierna, ¿no? Y vemos por último en esta jugada que me parece que le movieron justo la pelota a Kane. No tuvo intención de pegarle a la rodilla. Para mí fue a la pelota. A ver ustedes qué dicen. Sí, ven. Servicio técnico y accesorios para tu celular. Cell. Encontranos en Uriburu 907. Consultanos a través de Facebook. Cell. Llámanos al 153-616337. Cell. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. DMX Eventos. Sonido para bandas. Iluminación. Proyecciones en pantalla. Decoración de interior y exterior. Todo tipo de eventos. Teléfono 0341-155-703306. Búscanos en Facebook. DMX Eventos. Un saludo a Horacio, el número uno. No, Horacio, un fenómeno. Y Juan Pablo también, el encargado. Sí, un saludo grande. Dice que al encargado le dicen viejita asustada. ¿Por qué? Porque duerme con dos trabas. Tengo el número preparado. Soñé con el beso, con un beso. Con el 75. 75. El beso. Bueno, yo le preparo, pero usted sabe que yo le pido un chiste. Es la historia de un camionero y levanta una monja haciendo dedo. La levanta. Dice, bueno, vamos, la miraba, el camionero hacía mucho que estaba solito. Y entonces dice, mire, yo tengo una regla acá en este camión. Si yo le hago una pregunta, usted me dice sí, seguimos. Si me dice no, un besito. Besito. Va manejando y le dice, ¿y usted acá de la zona? Dice sí, le dice la monja. Ah, ¿y hace mucho que vive por acá? No, besito. Va manejando y le dice, escúcheme una cosa. ¿Qué, se le quedó el auto? Sí, se me quedó el auto. Ah, ¿y no sabe de mecánica? No, besito. ¿Lo saben? ¿Lo sabes? No. Besito. Agencias Joker, San Martín 1480 y sucursales. Provincial es Deportes. Más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defendé los colores rojo y blanco. Sentite parte. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. 100% artesanales. Heladería Supergato. Baldes 3 y 5 litros. Tortas heladas. Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Servicentro Caraza, 80 años que quedan marcados en las crónicas de nuestra ciudad. Hoy, transformados en acción, renovamos nuestro compromiso de seguir haciendo historia. Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Autoservicio Jagua, ruta 18, kilómetros 7 y medio, Arvilla 1. Atención personalizada. Vinos, carnes, fiambres, leña, garrafas a domicilio, ofertas semanales, carga de celulares y DirecTV. Recibimos tarjetas de crédito. Pregunta por el Chinchu. Autoservicio Jagua. Estamos transitando la moral deportiva, una nueva nota se viene. Futi, quiero Futi. Futi, esa es mi sección preferida. Futi es tu nuevo ídolo. Sí. Bueno, atención, a pedido de Araceli y por supuesto a pedido de mucha gente que ya hizo, digamos, de Futi. Ya se armó su club de fans. Exactamente. Futi. Y yo lo comando. Exactamente. Araceli, la reina de, por supuesto, del club de fans de Futi.
y las reglas del juego. Hoy nos va a presentar Futi, a ver, déjame ver, número de jugadores. Ay, sí. Que se necesitan para jugar al fútbol. Bueno, como siempre decimos, Futi nos enseña a jugar al fútbol. ¿Ustedes lo quieren ver? ¿Vos lo querés ver? Todos lo queremos ver. Entonces vamos a decir... Vamos Futi, a ver. Futi, 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 Futi. ¿Lo despertamos de una vez o qué? ¿Por qué no despiertas a la Bella Durmiente? Dale un banderazo cariñoso. No me líes, no me líes de eso nada. No seré yo quien lo despierte. Está visto que lo tengo que hacer yo todo. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¿Quién ha sido el gracioso? Yo no he sido. Lo siento, chicos. Estuve viendo un partido y me he quedado dormido. ¡Qué emocionante! ¿Y cómo estuvo? ¡Cuenta, cuenta! Pues, ¿qué queréis que os diga? Salió redondo. Participaron 11 jugadores por equipo y ambos realizaron los 3 cambios reglamentarios. Venga, no os quedéis parados. Todos a sus puestos y que empiece el partido. De acuerdo, pero antes explicaré la regla 3, el número de jugadores. Vale, vale, tú comienza con la regla mientras nosotros calentamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Dónde vais tan rápido? Si Futi va a explicar la regla, todos debemos atenderlo, ¿entendido? Si lo llego a saber, juego de suplente. Vaya rollo. Daría igual. Según el reglamento, un suplente tiene que informar al árbitro antes de entrar en el campo. Pues sí que lo ponéis difícil. Está bien, escucharemos a Futi. Veamos. El sustituto entrará en el campo únicamente por la línea media durante una interrupción del juego y después de que el jugador sustituido haya salido. Si entráis sin la autorización del árbitro, se interrumpirá el juego. Se os sancionará con tarjeta amarilla y se os ordenará abandonar el campo. ¿Os ha quedado claro, forasteros? Sí, clarísimo. También debéis saber que una vez informado el árbitro, cualquier jugador podrá cambiar su puesto con el guardameta. Yo solo quería jugar. Y por último, informaros de que sois titulares en el partido que ahora vamos a jugar. ¡Por fin vamos a jugar bien! ¡Viva! Los nervios propios del debut. Bueno, como tardarán un tiempo en recuperarse, más nos vale despedirnos. Hasta pronto, amigos. Publitour. Viajes y Turismo, una empresa rosarina para los rosarinos. 45 años en el mercado. La experiencia no se cobra, pero vale. Ceballos 1630, 411-0433, 448-6412. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos, presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos, Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdeinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. El Mercadito Urbano, las mejores frutas y verduras, ensaladas, licuados, bebidas, verdulería, frutería, dietética, artículos de almacén, Rioja 1081, envíos al 421-0573, descuentos a jubilados 10%. El Mercadito Urbano, pregunta por la promo Bolsones, Rioja 1081, envíos 421-0573, Rosario. Donato Peluquerías, Mendoza 613, estilista Donato Peluquerías, turnos WhatsApp 152-630-212. Señor
Bueno, señores, estamos en la recta final. Esta es la última nota. Porque... Marce, pará, quiero más penales. Me gustaron los penales, quiero pero más. Lo pusimos en el comienzo de este programa, penales. Pero venimos no pasando penales toda la semana. No tengo más penales insólitos. No, quiero penales. No tengo más penales insólitos. No te podés enojar ahora porque no tengo más penales. No te podés enojar. Yo quiero penales, si no, no te hablo. Bueno, tengo penales insólitos. Sí. Soy así de rápido, fácil de convencer. Penales insólitos, entonces la última nota. Sí. De la Unión Deportiva. Es probable que hayas visto este penalti anteriormente. El mediocampista del Manchester United, Paul Pogba, sorprendió a los aficionados con una actuación muy extraña. Antes de golpear el balón contra el Everton, el jugador dio 26 pequeños pasos. Pogba tardó unos 12 segundos en llegar al balón. En ese tiempo, Usain Bolt hubiera corrido 100 metros terminando y aceptando las felicitaciones. Por cierto, al final, Pogba no marcó el penal, pero terminó metiendo el balón en la portería. En el rebote. Por lo tanto, parece que la larga espera valió la pena. A puro huevo, elaboración a la vista, sin conservantes, envíos a domicilio. A puro huevo, lo mejor en pastas. Boulevard Seguí 1259, teléfono 464-0209. Primera Clase Remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera Clase Remis. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Faraón Cervecería, Buenos Aires 1401, esquina 9 de Julio. Los mejores platos, las bebidas más frías. Encontra todos los días una promo distinta. Tragos de autor en el mejor espacio y con la mejor música. ¿Todavía no probaste la pizza Faraón? Instagram faraón.cervecería. Reservas al 341-5760-208. ¿Cómo le va? Y le digo que vengo a la mejor agencia que tenemos, ¿eh? Agencia Joker, por supuesto, Horacio, y toda la gente está contentísima con el capachiste. Ahora, usted puede jugar desde su casa, así que le dejo esto para que usted lo guarde. No lo lleve. Sí. A través de la aplicación se la baja y juega desde su casa. Salí con el 14. El borracho, señor. Esta es la historia, venía un borracho manejando muy borracho, controla la colemia. No, el tipo le dice, mira, no me hagas ni el control porque te dice, ¿cuánto querés, flaco? Porque, ¿viste? Pues, 200 pesos. Y siguió. Pero habrán pasado minuto y medio con toda la colemia. ¡Hola, oh, qué suerte que tengo! Mira, mira, no hablemos, flaco, no estoy en condiciones. Toma, 200 pesos y déjame ser. Siguió con toda la colemia. Pero puede ser posible, viejo, ¿no? ¿Qué pasa? El señor, no, señor, ¿qué pasa? Vengo dando, estoy cansado. ¡Te podría! Dice, bueno, le dice el policía, dame 500 pesos y te saco la rotonda. Agencias Joker. Jugá desde tu casa. www.jokerapuestas.com. ¿Pensás viajar a Salta para comer empanadas? Relájate, ahora tenés Buono Empanadas. Cocinadas al horno de campo o fritas. Imagínate un mediodía, una tarde o una cena. Empanadas tradicionales con ese sabor único del norte, pero en 27 de febrero y Entre Ríos. Buono Empanadas. Llámanos al 482-3789 o 481-5557. Buono, en su tradicional esquina de 27 de febrero y Entre Ríos, Rosario. Márquez, distribuidor mayorista, San Luis 1648. Mercería, lencería, medias, manualidades, artesanos, botonería, accesorios de cortinería, maniquíes y miles de artículos más. 40 años de trayectoria. www.marquezonline.com.ar. Ventas al 0800-777-0135. Márquez, San Luis 1648. Búscanos en Facebook, WhatsApp 3413-811. 11-110, Rosario. El lugar, es que su pleno es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen
Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. Señoras, señores, nos estamos despidiendo de este nuevo programa de La Moral Deportiva. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros. ¿La pasaste bien? Re bien, con Futi, con los penales, todo. Perfecto. Me encantó. Gracias. ¿Vestida? Victoire.in en Instagram. Perfecto. Así lo pueden ver. Y a Araceli Torrado la siguen también en las redes sociales. Ajá, Araceli Torrado es mi Instagram. Exactamente, muy bien. Bueno, muchas gracias. El Instagram mío, que no le interesa a nadie, lo voy a decir, Marcelo Tata Martino. por las dudas. Señoras, señores, nos estamos reencontrando en cualquier momento. Gracias, Sara, una vez más. Gracias a vos, Marce, como siempre. Placer tenerla en esta temporada como co-conductora de La Moral Deportiva. Gracias a todos. David ahí en la parte técnica, Complejo del Parque, Óptica del Boulevard, Thompson y Williams y toda la gente que hace posible esta nueva temporada en La Moral Deportiva. Así que, LB, ¿por qué? Nos vamos. Nos vamos. O mejor dicho, LF, ¿por qué? Nos fuimos. Adiós. Look around.